All night long, yeah. We dance with our razor tongues and all day long, yeah. Llegó por fin el día en que me voy a convertir en una Bratz y voy a hacer mi mejor esfuerzo. Estoy súper emocionada por empezar. Ya me puse los pupilentes. No son exactamente el mismo azul, pero estamos con todo. Vengo con todo. Bueno, sí se ven padres. Me gusta este azul porque no es como que tan intenso y luego parece que ni veo. Pero me los tengo que poner desde un principio porque soy pésima poniéndome pupilentes y siempre estoy lagrimeando. De hecho, ahorita creo que ya se me quitó lo rojo. Así que, sin tanto bla bla bla, espero que esta Bratz me quede súper bonita y que los labios se me vean bien. Creo que el temor más grande de este momento para mí son los labios. Así que, comencemos. Voy a hacer mi cabello para atrás y tenemos que empezar con los ojos. ¡Ay, Dios bendito! Aquí tengo a mi brat y bueno, echarle ganas a la vida, oiga, porque ni modo. Ok, mi brat tiene los ojos completamente ahumados, algo que normalmente no me hago, entonces pues vamos a empezar con algo diferente. Me voy a poner, como tengo que empezar con los ojos así sin nada de base, ni nada, vamos a ponernos una prebase de maquillaje. Esta es de Urban Decay. Para empezar necesito un gris y lo voy a tomar de la paleta de Lorac y este es el color Charcoal. Ok, y vamos a ver. Es el gris mate perfecto que necesito, entonces hasta ahorita no va a haber ningún problema. Vamos a empezar a oscurecer nuestro ojo. Siento súper rara empezando con colores tan oscuros, pero por eso agarré esta Bratz que está como que muy todo lo contrario a mí en cuestión de maquillaje, porque como está vestida me encanta. Pero créanlo o no, estos maquillajes se me hacen de lo más divertido en el mundo. Me encantan. Siempre espero Halloween porque es como cuando saco mi otro yo y me encanta. Entonces estoy pensando como si ahorita es un regalo que nos están mandando para hacer algo tipo Halloween. En mi vida empiezo con estos tonos. Vamos a seguir difuminando con la misma brocha. Pero vean qué padre está este gris. Me gusta un montón. Y lo mismo que hice con este ojo, vamos a hacerlo con el otro. De este lado ya puse bastantito negro, así que vamos a hacer lo mismo del otro lado. Y voy a tomar el mismo negro de la misma paleta, que es el color Black. Y voy a empezar a hacer como el cut crease. Un poquito más elevado. Como es ahumado, no me preocupo tanto. Y después me voy a ir como a la V externa a conectar. Y me voy a ir muy cerquita de nuestras pestañas. No crean que se va a quedar así, siento que se ve como un marranero. Recuerden que el negro es súper complicado. Cabe recalcar que el negro no me agrada tanto porque es bastante trabajo. Para darle dimensión voy a agarrar el color plateado, que es como un gris, para que se vea la división de colores. Y vamos con la parte inferior, que es la complicada y es la que tenemos que hacer que se vea como el ojo de Brat. Voy a estar utilizando estos productos de Wolf, que son para Halloween. Es el color mega blanco blanco y se activan con agua. Vamos a ver si nos queda, así que voy a necesitar mucha concentración. Ok, está viendo muy raro. Solamente espero que al final se vea bien, si no esto va a ser un epic fail. Pero le estoy echando toda mi paciencia. Necesito que se seque esto muy bien para después poner polvo translúcido para sellarlo y empezar a dibujar el ojo. Si ustedes no sabían, les digo, a mí me gustaba mucho dibujar anime. Entonces, según yo, no iba a estar tan difícil. Pero obviamente en un rostro y recrear el ojo es un poco complicado. Y más cuando mi ojo se ve ahí. O sea, ¿en qué momento? Vamos a empanizar esta situación. Voy a retirar el exceso. Y ahora sí vamos a recrear el ojo en base a la Brat. Aquí estoy así de que Vamos a empezar con los delineados porque aquí obviamente me falta un pedazo. Entonces necesito primero rellenar los espacios. Vamos a hacer el delineado súper marcado como la Brat. Y es lo más raro que verán ahorita porque terminé un ojo fuera de cámara para poder hacer el otro. Dios bendito, se los juro, no sé cómo es que esto vaya a terminar. Hasta ahorita creo que va
Pero con un ojo así y el otro no, como que se ve muy extraño. Entonces vamos a seguir los pasos. Lo que sigue aquí es, por ejemplo, aquí me faltó un poquito de sombra. Pero bueno, eso lo voy a hacer como que al final. Digo, así de lejos se ve padre porque parece como que doble wing. Pero aquí necesito hacer esto bien. Y créanme, no hablé en todo el tiempo. Estaba así como que pude haber puesto música y algo así, pero estaba como que no podía respirar. Entonces lo que vamos a hacer es con este plumón de Kiss. Este fue como que el mejor que me funcionó porque aparte está súper como negro y pigmentado y delgaditito. Hice todos estos detallitos que obviamente creo que ya, o sea, ya bien arreglada, eso se va a ver bien. Por favor. Entonces vamos a recrear exactamente lo que hicimos aquí en este ojo. Y créanme que a mí no se me da muy bien, como que cuando haces uno, el otro que quede igual. Es bastante complejo y bastante complicado. Pero, ok, vamos a ver. Así que si no hablo, discúlpenme, pero esto requiere concentración y ustedes lo van a ver como que en cámara rápida. O bueno, lo más rápido posible. Vamos a recrear las pestañas. Esa es una de las cosas más complicadas para mí. Y espero que el ojo quede lo más simétrico posible. Uy, no tan mal. Ok. Ahora vamos a poner la sombra azul. Y lo estoy poniendo con con un pincel angular, una brocha angular. Ay, Dios bendito. Ok, cuando ya haces un ojo, el siguiente es un poquito menos complicado. Y siempre eso me ha pasado. Entonces voy a tomar dos tonos de azul y lo voy a poner como en medio. Hay que cuidar la simetría entre un ojo y el otro. Vamos a delinear por fuerita, súper delgadititito, casi imperceptible. Así como le hice en este ojo. Creo que si no, ustedes no lo notan, pero yo sí lo estoy notando. Como que los detallitos lo son todo. Súper delgadititito. Y ahora sí vamos a hacer lo del centro del ojo, que es completamente negro. Siempre empiezo haciendo como que algo chiquitito para ir haciéndolo poco a poco más grande. Ahora lo que sigue es ponernos la pestaña postiza. Siento que todavía faltan detalles bien importantes. Y nos vamos a poner la pestañita postiza para empezar a hacer el rostro. Vamos a ponernos un poquito de delineador negro en la parte del centro de la línea del agua, donde está marcadito lo negro. No en todo, solamente donde está marcado lo negro. Mientras que se seca la pestaña postiza, pues no hay que poner rímel más que bien poquitito. Por cierto, ¿dónde lo dejé? Para unir las pestañas de uno entre las postizas. Ahí están. ¿Y saben qué? Me voy a poner nada más en medio aquí, porque sí sobresalen mis pestañillas. Ok, ahora nos vamos a poner la base y esta es la de Hourglass. Y sí, primero es los ojos y ya después batallamos con la base. Esta base está muy buena y bastante pesada, con bien poquito tiene uno. Entonces vamos a ponerla. ¿Y saben qué? Voy a agarrar un poquito la que es más clara para que mi brat se vea un poquito más blanquita. Y vamos a empezar a difuminar. Ya esas zonas de aquí va a ser un poquito más complicado, pero no pasa nada. Esta base no requiere primer, por eso no me puse. Ahí dice que no se requiere y la verdad es que sí, se siente bien, bien rica. Vamos a agarrar una brochita plana que son para correctores. Voy a poner un poquito de la base aquí y nos vamos a ir a cubrir las zonas que no pudimos alcanzar. Vamos a sellar todo lo que pusimos con nuestros polvos translúcidos o los polvos que ustedes tengan. Y ahora sí que me voy a ir a sellar esto con bastante cuidado. No vamos a hacer el horneado porque no hay nada que hornear, pero sí lo quiero hacer con la esponja. Ay, para sellar todo esto. Y como nuestra mona es brunette, vamos a utilizar el mismo color que yo utilizo para mí. Y ya me debía desesperado de no verme bien la ceja y de iluminar la parte de abajo del hueso de la ceja. Así que vamos a hacer nuestra cejita. Ni muy delgada ni muy gruesa. Cepillamos nuestra cejita y ahora sí me voy a ir con un iluminador bastante potente, que es el de Ofra, ¿cuál es este? Everglow, que es el de Nikki Tutorials, y me voy a ir con el blanco y lo voy a poner, en esta área de aquí del hueso de la ceja.
y vamos a empezar a difuminar un poquito esto de aquí hacia afuera. Vamos a súper contornearnos el rostro. Ellas no usan como rosita, o sea, todo es como el contorno y el glow. Al menos la mía no se ve como que usara mucho blush, la neta no. Entonces vamos a ponernos bastante. Lo único que sí les voy a quedar a deber muy bien es la nariz de la Brat, porque pues, como ustedes sabrán, no la tengo así, pero vamos a hacer todo nuestro intento. Vamos a ponernos un poco de polvo aquí en la nariz para hacerla lo más fina posible. Y ahí vamos a dejar esto tantito, mientras vamos a ponernos un poco de iluminador. Y como les comento, seguimos con el Ofra y con el blanco para que se vea bastante. Ahora mi Brat está media dark de abajo, entonces voy a poner un poquito de negro en esta área de por aquí, porque la mía es darks. Entonces hay que hacer todavía un poquito más de trabajo, pero muy leve. Nada más para que se vea como que más difuminado, solamente en esta área de aquí. Ahora vamos con los labios y aquí es donde... ¡Oh! Ok. Aquí en los labios, ya tengo aquí el color que necesito. Creo que es este. Voy a usar este de MAC, que es el Bespoken For Lip Pencil. Ok. Las Brats tienen una forma de los labios aquí como sonriendo. No sé cómo no sonriendo, pero están enormes. Así que vamos a intentar hacer esta situation. Voy a hacer lo más grande posible mi Brat. Y aparte aquí trae un lunar bien sexy, pero creo que ya son los toques finales mientras mi nariz sigue horneando. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos queda, porque soy pésima en los labios. Pésima. Ok, los labios de mi Brat son un poco más vino, pero no sé por qué se veía. O sea, era este color, exactamente, y se ve como que vino. Vamos a ponernos nuestro lunarcito. Okay, ¿qué me falta? Quitarme esta cosa, ¿verdad? Está súper divertido esto. OMG. Voy a poner fijador now. No quiero que esto se arruine para nada. Me encantó. No manchen. Ok, esto de los labios no fue tan difícil como pensé. Ok, lo que vamos a hacer ahora es cambiarnos para que mi Brat cobre vida en este momento y se vea lo más parecida posible a la que agarré. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿A poco no se ve padrísimo? Me encanta. Brat, lo más parecido que tuve fue esto. Por eso estoy como que haciéndome para acá esto, para que se vea la malla. Esto es un cinto y bueno, pues el suéter. Pero yo la amé. No me voy a dar un 10 porque siento como que a lo mejor y hay mejores, pero la verdad es que un 9 sí me doy, porque escucha bien raro, pero es que me gustó muchísimo. Siento que no fue tan tardado, sí fue un poco tardado, pero pensé que iba a ser peor. En verdad pensé que iba a ser un tremendo fail, que un ojo me iba a quedar bien diferente que el otro, porque no soy muy buena haciendo como que cosas en dibujo exactamente igual. Obviamente no fue exactamente igual, pero siento que quedó súper padre, me encanta. Ok, no traigo nada en los dientes porque dije, story of my life. Así es como vamos a inyectar los labios para el siguiente video. Se crean. Pero recuerden que si les gustó esta recreación de Brat, no olviden regalarme un like, no olviden suscribirse al canal, tampoco olviden picar la campanita para que puedan ver los videos justo cuando los subí. Déjenme aquí abajo su comentario qué tal, qué les pareció mi recreación de la Brat. Yo, ¿qué puedo decir?
Sí, me tardé y soy la artista, ¿verdad? Hay que echarnos un poquito de porras. Y así que nos vemos en el siguiente video. ¡Bye!